Sabrina Sosa rompe el silencio y destroza a Claudio Valdivia con fuerte revelación. Lo hizo público. Sabrina Sosa no se quedó callada tras las declaraciones de Claudio Valdivia en el reality show Ganar o Servir de Canal 13, donde negó adeudar la pensión de alimentos del hijo que tienen en común. En el programa de telerrealidad de Canal 13, Claudio Valdivia desmintió a Sabrina Sosa y aseguró, "No me alcanza para vivir en algo más grande con lo que pago de pensión. Todo eso está legalizado. Yo no tengo como tener deuda, cuando tienes una deuda de pensión no puedes salir del país, no podría ir al estadio". Luego de estas declaraciones, Sabrina Sosa quebró el silencio en el programa Sígueme de TV+. En conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez, la modelo señaló que el exfutbolista Claudio Valdivia aún mantiene vigente la deuda de pensión de alimentos y aseguró que tiene pruebas para demostrarlo. "Una vez más, lo que yo digo es verdad, no tengo necesidad de mentir, tengo la cartola del Banco Estado, que es la cuenta para la pensión de alimentos que respalda lo que digo, más que eso, no sé", dijo Sabrina Sosa en el ciclo de farándula que conduce Julia Vial. En esa línea, Sabrina Sosa remarcó, "Tengo cómo demostrarlo, eso y muchas otras deudas más también. El punto de la vivienda, que también se menciona, que es donde estoy viviendo hace 11 años, desde el 2013. Esta vivienda la compramos en conjunto y yo no salgo en la escritura por poco asesoramiento, por enamoramiento y confianza, avancé de esa manera, por eso tuve que a través del juicio solicitar al tribunal vivir aquí con mi hijo, lo que me otorgaron hasta cierta edad, pero es otro de los temas a resolver.